Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor, por tu bondad y por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias, Padre de la gloria, porque tú eres bueno. Porque para siempre son tus misericordias y tus verdades por todas las generaciones. Gracias, Dios mío, porque separado de ti sabemos, Señor, que nada podemos hacer, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú eres oportuno socorro, Padre. Tú eres mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio, Padre, en las tribulaciones, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos, entendemos y reconocemos, Señor, que no hay un Dios tan grande como tú y que de ti proviene, Señor, todo, 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 todo. Bendigo la vida de todos aquellos que rápido se conectan. Pastor Edwin, te bendigo, hombre de Dios. Linaje fino, te bendigo, aleluya. Gracias, Espíritu Santo, aleluya, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Consolador, amigo, guiador. Gracias porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. Porque sabemos, Dios mío, que de ti proviene toda buena dádiva, Señor. Que de ti proviene, Señor, todo viene de ti. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias porque tú eres Rey de Reyes. Gracias porque podemos orar y clamar en esta hora, Señor amado. Gracias porque tú eres real. Convoque a la gente a clamar. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Angélica, te bendigo. Bendito sea el nombre del Señor. Convoque a la gente a orar. Hay que orar, hermano. Hay que orar, hay que orar, hay que orar. Hay que buscar el rostro de Dios. Su palabra dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que Él está cercano. Pastor Jerry, te bendigo. Ya te tengo respuesta, Pastor Jerry, sobre lo que hablamos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, hay que orar, hay que clamar. En una ocasión el Señor me decía, sobre este texto, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Señor me decía, llegarán días en los cuales me buscarán y no me encontrarán, en el que me llamarán y yo no escucharé. Hay que clamar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Oh, Señor, tu palabra dice, Señor, que tú dijiste, Padre, la gloria que me diste a mí, dásela a ellos. La gloria no es para carro, ni para casa, ni para papel. Eso no es gloria. Son dádivas, migajas del cielo. El Señor dijo, para que sean uno como tú y yo somos uno. La iglesia necesita unificarse, hermano. La iglesia necesita unificarse. La iglesia necesita unificarse. Como iglesia necesitamos unificarnos. Juan 17 lo dice claro, Padre, que la gloria que me diste, dásela a ellos para que sean uno. Necesitamos orar por la unificación de la iglesia y principalmente de los líderes de la iglesia. El liderato de la iglesia está muy dividido, hermano. Esto no es un secreto. Hay cosas, hermano, que ya debemos ya de quitarle la tapadera y con el debido respeto. Con el debido respeto a los hombres y a las mujeres de Dios que Dios ha puesto en la posición de liderato, denunciar y enunciar, denunciar y enunciar la división de la iglesia. Jesús dijo, Padre, Juan 17, que sean uno. Así como tú y yo también somos uno. Para eso Jesús pidió gloria.
Pero antes de pedir la unidad, Jesús dijo, Padre, que la gloria que me diste, dáselo a ellos también, para que sean uno. Pensamos que gloria o que la gloria son momentos en los cuales remolineamos, alborotamos, gritamos, saltamos, cantamos. Pensamos muchas veces que la gloria es una manifestación pasajera de un don o de una dádiva descendida del cielo. Eso no es la gloria. La gloria de Dios es estar juntos. Por eso la iglesia primitiva era tan eficaz en sus tiempos, porque eran unánimes en todos, en todo, perdón, lo que hacían, eran unánimes. Por eso dice la palabra bien claro, que el Espíritu descendió cuando estaban todos unánimes y juntos. Ni más, te cantarabashay. Hay mucha gente que está unánime, pero no está junto. Y hay mucha gente que está junto, pero no unánime. Yo bendigo la vida de esos pastores y de esos líderes que entienden el concepto de la unidad. Yo bendigo la vida de esos pastores que hayan entendido que la iglesia tiene que ser una. No habrá fuego pentecostés en las iglesias hasta que no entremos en la unidad del cuerpo. Hemos vuelto a poner a Jesús en la cruz, hermano. Aunque te diga quien diga, hablen lo que hablen, hagan los congresos que hagan, pase lo que pase, hermano. Hemos vuelto a poner a Jesús en la cruz. Y estamos golpeando el cuerpo de Cristo con conceptos e interpretaciones de aquel, del otro, y así. Y lo más triste de esto, hermano, es que en esta condición le estamos impidiendo al hombre el camino al Padre. Porque estamos trastornando las sendas de Dios con diferentes interpretaciones, actitudes, conceptos, reglamentos, cuando la palabra dice bien claro que el único requisito es estar cansado y tener hambre. Ese es el único requisito que el Señor puso. Estamos flagelando el cuerpo de Cristo con actitudes. Y usted sabe que es lo más triste. Que la mayor parte o el grupo más grande de lo que están fraccionando, descuartizando el cuerpo de Cristo, lamentablemente, somos nosotros los líderes. La gente que Dios ha puesto para unificar al pueblo. ¿Por qué digo esto? Lo digo con mucho respeto y temor delante de Dios. ¿Por qué digo esto? Hermano, mire. Yo he ido a sitios a predicar. Yo he ido a sitios donde ha llegado gente. Tengo evidencia de eso. Tengo testimonios. Pastores, amigos que saben que lo que voy a decir es verdad. Mire, yo fui a una iglesia una vez a predicar. Y una hermana llamó al pastor de esa iglesia donde yo estaba, una vigilia, un gran amigo mío. No voy a decir la ciudad por ética. Y ella le dijo al pastor, pastor, mire, al final del servicio, yo sé que yo estoy en disciplina en mi iglesia porque mi pastor me dijo que no viniera a escuchar a este hombre de Dios porque él no era un hombre de Dios. Que esto no era de Dios. Pero yo vine con este dolor aquí, allá, ya enferma de esto y esto y esto. Oiga esto. Yo vine enferma de esto, esto y esto. Y Dios se lo reveló a ese varón, hablando de mí. Porque yo no lo conozco, yo no sabía, yo solamente había escuchado. Pero algo me impulsaba a venir. Y Dios me sanó.
porque Dios lo reveló. Yo sé que ante los hombres estoy en disciplina, pero ante el cielo estoy sana. Obedecí a la convocatoria y estoy sana. Hermano, mire, eso a mí me dio un dolor en mi espíritu tan grande. Porque vi la condición de la iglesia, y no de la iglesia, manté, de la mayoría de los líderes, porque no todos son así. Yo conozco muchos hombres de Dios, pastores, que creen en la unidad, que creen en la unificación de la iglesia. Yo conozco muchos. Pero es muy triste, hermano, muy triste. Muy triste, hermano. Ver esta condición. Yo he ido a campañas, hermanos. Yo he ido a campañas donde oigo que presentan 15, 20 pastores. Y cuando salgo, hermano, del centro de oración donde estoy, están los pastores solos sin sus iglesias. Esto es una realidad, hermano. Triste, lamentable. Yo bendigo la vida. Bueno, yo, o sea, la Biblia dice, no le debáis honra a nadie. Este pastor Jerry Davis que está ahí, pastor de en Norte Carolina. Ese hombre donde se mueve con toda su gente. Pero hay pastores que no se atreven a mover su congregación. ¿Sabe por qué? Porque tienen miedo. ¿Por qué? Porque el pan que están dando es un pan que ya está dañado. Pastor Filiberto también de Norte Carolina, toda su familia, que son gente, hermano, que se mueven. Esto es triste, pero es una gran realidad. La iglesia no está dividida. Los líderes están divididos. Hermanos, hasta en el tiempo de Jesús se vio evidenciado que no era la iglesia, sino los líderes. Vamos a hablar claro. Muchos de ellos, hermanos, sí, con espíritu de envidia. Entonces, si tú tienes envidia, significa una sola cosa, que Dios no te llamó. Porque cuando Dios te llama, tú sabes que tú tienes tu parte del pastel. Si hasta en los tiempos de Jesús pasó lo mismo, hermano. Todo el pueblo seguía a Jesús y seguía a Juan el Bautista. Y los líderes religiosos quejándose. Pilato se lo dijo bien claro. Ustedes no lo quieren matar porque él ha cometido una falta. Ustedes lo quieren matar porque le tienen envidia. No es la iglesia que está dividida, hermano. Es la gran mayoría del liderato. Y es triste, hermano, pero es la realidad. Pero yo bendigo la vida de todos los pastores, hermano, que son responsables. Que el llamado le pesa. Por eso es que el arca del... por eso, mira, baja la revelación de una vez. Por eso es que el arca del pacto se cargaba en los hombros, hermano. No se cargaba bajo el brazo. No, porque es que te bendigo, Mar. El ministerio hay que llevarlo aquí arriba. Tú tienes que sentir el peso, hermano. Porque es que la gloria, gente dice, no, yo porto la gloria. ¿Qué usted porta? ¿Qué? La gloria no se porta, la gloria se carga. Para sentir el peso de la responsabilidad aquí en el hombro. Amén, Pastor Angélica. Una cabeza sana mantiene un cuerpo sano. Eso es un amén, pero gigante, hermano. ¿Usted sabe lo que usted es un sitio que una persona le diga, yo vine y me dijeron que esto no era de Dios y Dios me sanó aquí? Dios reveló la enfermedad que tenía y Dios me sanó. Mano, mire, yo me fui al hotel a llorar. Fue a llorar que me fui. Porque es triste, hermano, y queremos ver la gloria de Dios. Y lo más triste es que queremos ver la gloria de Dios. Mire, escúcheme bien, pastor. Yo espero que usted lo comparta, porque hay muchos pastores que tienen que ver esto. Usted podrá hacer todos los sacrificios que usted quiera, todas las actividades que usted quiera. Usted podrá hacer al aire libre, afuera. Usted podrá invitar a la iglesia a Colorado entera. Usted podrá llevar a la gente a esquiar. Usted puede, mire, inventarse todas las estrategias.
habidas y por haber, humanamente hablando. Pero hasta que no haya unidad entre usted y el otro líder. Y no obstante eso, esto es más profundo todavía. Porque es que la división no empieza, las guerras no comienzan de afuera para adentro, empiezan de adentro para afuera. Esto es un llamado que el Señor hace. Pastores con iglesias divididas internamente, con un liderato dividido. Escúchame bien, pastor. Si tú tienes un liderato que no camina conforme a la visión que Dios te dio y conforme a lo que Dios dijo de ti en el ministerio que te estableció para la ciudad donde te puso, tu iglesia, lamentablemente, te tengo que decir, está dividida. Hay gente que me ha preguntado que sí, que es una división. Yo le digo algo bien claro. División no es que creo que agarre uno y se lleva a tres o cuatro. No, eso era un rebelde que se llevó a tres o cuatro rebeldes heredados. Y qué bueno, eso es limpieza. División es que tú como pastor tengas en tu mesa directiva cuatro líderes que no estén de acuerdo al plan divino. Al plan divino, no humano. Al plan divino que Dios puso sobre tus hombros. Porque el problema es que la obra de Dios, el que no es funcional, es tropezadero. En estos caminos, si tú no eres funcional, te conviertes en un tropiezo para el que quiere funcionar. Necesitamos, hermanos, orar por nuestros pastores. Aquí no estamos trayendo un punto a colación para acusar. No, es para orar. Orar por el liderato, orar por los pastores, hermano. Que Dios levante hombres y mujeres ungidos que aprendan a tener el oído, como dijo un gran amigo hace un tiempo en una prédica. Omar Rodríguez, evangelista Omar Rodríguez, dijo, el hombre de Dios tiene que tener el oído en el cielo y la boca en la tierra. Eso se llama estar ungido. Cuando tú tienes tu oído puesto allá arriba, esperando las ordenanzas y los estatutos del Padre, y tienes el estamina para poder hablar del asunto en la tierra. Mira, hermano, el problema es que encárguese usted de buscar a Dios. Busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que Él está cercano. Olvídese de quien no quiera buscar a Dios. Usted convoque. El que quiera venir a orar, venga. El que quiera buscar a Dios, venga. Estamos aquí. Que habrán dos o tres que te van a decir que no. Amén, eso es normal. Que habrán dos o tres que tienen la iglesia como si fuera un kiosco, que no son llamados, fueron rebeldes que se levantaron en contra de sus pastores. Porque tenemos lamentablemente, y esto hay que denunciarlo, hermano. Usted y yo estamos para eso, para denunciar y hablar las maravillas de Dios, pero también para denunciar lo que está mal. No callan, hay mucho, mire, hay mucho profeta de cartón, evangelistas de cartón. Lo voy a decir así porque no son llamados, son de cartón, de carátula. Que con tal de no perder un privilegio, un tal altar, no tienen la valía ni la valentía, porque no tienen el llamado, de exponer situaciones y condiciones y llamar, hermano. Llamar, porque el asunto de la exposición no es con causa de acusar y condenar. El asunto de la exposición, Jesús nunca expuso la condición de los fariseos para condenarlo. Jesús se la expuso con la esperanza a ver si ellos se arrepentían. Porque al final del camino, hermano, usted y yo estamos llamados para restaurar. De que hay dos o tres que no van a querer, amén, eso es normal. Porque hay gente que se va a ahogar en su propio orgullo personal, en su propio concepto. Eso es normal, hermano.
Oiga, tenemos lamentablemente un grupo grande de rebeldes que se han levantado en contra de su pastor. Se han levantado, hermano. Amén. Oiga, quieren oír supuestamente voz de Dios, pero acomodada a sus conceptos, acomodada a sus preceptos. Pastor Angélica, hay gente que no quiere oír lo que Dios tiene que decir. Ellos quieren escuchar lo que su espíritu y su conciencia necesitan para el momento, para satisfacer simple y llanamente y saciar y apaciguar su espíritu. Y esa voz adentro diciéndole, no, cambia, cambia, cambia. Gente dividiendo iglesia, hermano, levantándose, mire, eso es delicado, hermano. Tú puedes tener el don que tú tengas, tú puedes tener el llamamiento que tú tengas, pero si tú divides el cuerpo de Cristo, Cristo te va a dividir a ti. Ten cuidado. ¿Usted sabe por qué tenemos una alta proliferación en el cuerpo de Cristo de gente que son carniceros? ¿Cómo así, profeta? Sí, son estajadores, no estafadores, no, estajadores, lo que tajean la carne. Tenemos un montón de carniceros en la iglesia. Gente que nada más está esperando que el pastor o el líder o la pastora cometan el error más pequeño para levantarse. Para levantarse, hermano, con el dedo acusador. Lo que no sabe mucha gente es que Cristo dijo algo bien claro. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y hay gente que piensa que van a dividir una iglesia, se van a levantar y a ellos no lo van a dividir. Usted se equivocó, hermano. Yo espero que este mensaje usted lo comparta y para que ese se lo comparta a otro. Todo lo que el hombre sembrar en esta tierra, eso lo va a cosechar. Todo. Oh, perdón. Jacob, en su movimiento, yo siempre he sido de lo que piensa que Dios no necesitaba que doña Rebeca indujera a Job a hacer, a Jacob, perdón, a hacer lo que hizo. Porque que ya había una palabra establecida desde el vientre donde esos muchachos estaban. Un ángel se le apareció a Rebeca y le dijo, hey, hay dos naciones en tu vientre. Pero el mayor le va a servir al menor. Ya eso estaba establecido. Ya eso estaba establecido. ¿Por qué entonces doña Rebeca tuvo que meter la cuchara en el asunto? Todo lo que Jacob pasó no lo tenía que haber pasado, hermano. Porque ya había una palabra previa. Hay veces que predicamos de Jacob y que fue a Peniel y que aquí y allá sí. Dios tuvo que delinear otro plan para cumplir su propósito por causa de una persona que metió la cuchara donde no tenía que meterla. Cuando desde un principio se dijo, hey, dos naciones hay en tu vientre, hay dos muchachos, pero el mayor le va a servir al menor. Ya eso estaba establecido desde el cielo. ¿Y cómo se ratificó eso en la tierra? Porque todo lo que se habla en el cielo, hermano, hay que ratificarlo en la tierra. Ah, ¿qué no? Bueno, Jesús se bautiza, sale del agua, una voz del cielo dice, este es mi hijo amado. ¿Sabes qué dijo el diablo? Oh, ese es tu hijo amado, échamelo para acá para que tú veas. Lo voy a tentar a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad que es tu hijo amado. Y dice, y fue llevado por el Espíritu. No, no fue por el diablo. Por el Espíritu, el mismo Espíritu que descendió como paloma, en forma de paloma en él, fue el mismo Espíritu que lo lleva al desierto y se lo entrega al diablo. Toma, diablo, tiéntalo. Ah, ¿y qué le dijo el diablo a los 40 días? Jesús, Cristo, no, le dijo, si tú eres hijo de Dios,
Sí, porque eso fue lo que se dijo de allá arriba, que tú eres el hijo de Dios. Vamos a ver si es verdad. Y Jacob cometió un error garrafal. Inducido por su mamá, sí, está bien. Está bien. Pero la palabra es clara cuando dice, y fueron amargos los días de Isaac al ver el desvío, hermano, de su hijo Esaú, porque al él no tener la primogenitura, Esaú se desvió totalmente. De hecho, Esaú no tenía la estamina. Esaú no tenía la estamina para recibir un galardón tan grande. Por eso Dios desde el cielo, desde la eternidad, decidió cortar a Esaú. Vendió la primogenitura por un plato de lentejas. O sea, le iba a ser fácil soltar cualquier cosa. Ese fue su primer error. Que ratificó en la tierra que él no era el hombre para tener ese asunto. Pero los días de Isaac se amargaron por ver a sus dos hijos en la condición que lo vio. Y murió amargado. Tiempo después, Jacob es padre. Y como padre, sus hijos toman la túnica de su amado José, le echan sangre de un animal, mata a un animal, lo rocian de sangre y van y se la lleva. Toma, papá. Parece que a José se lo comió una fiera en el campo. Y se amargaron los días de Jacob, porque era su hijo, José muerto. Lo que él hizo como hijo, lo cosechó como padre. Tenga cuidado, hermano. Ame a sus pastores. Cuida a sus pastores. Ore por sus pastores. Ayude a sus pastores. Son humanos, no son de goma. Pero yo no estoy hablando de los enganchados. Yo no estoy hablando de la gran caravana de rebeldes que tenemos hoy en día, pastoreando. Dice que Dios te llamó y te fuiste enojado de la iglesia. Te fuiste antes de tiempo de la iglesia. Saliste por la ventana como un ladrón. Estas cosas hay que decirla, hermano. Estas cosas hay que hablarla. Tanto predicador que anda por ahí hablando mentira y profetizando. ¿Profetas de qué? Profetizando a conveniencia por una ofrenda. Usted lo que es un asalariado. Y si no se arrepiente, lamentablemente, la Biblia lo dice, no yo, se lo va a llevar el diablo, punto. Esto es triste, hermano. Esto es triste. Te veo un montón de gente por ahí. De que son líderes, que son pastores, con actitudes de altivez y rebeldía. Y cuando tú buscas cuando tú vas y buscas su portfolio a ver de dónde, no tienen pastor. No tienen una cobertura. Mira, hermano, yo le voy a decir algo. Cuando un hombre de Dios no tiene a quien rendirle cuenta, se le importa cómo queda el asunto. Pablo, que era Pablo, Pablo, que era Pablo, tenía que dar informe a los ancianos. Pablo no andaba de calo loco por ahí escribiendo epístolas. Ah, usted pensaba que Pablo, sí, y era un hombre de Dios muy ungido. Muy ungido. De hecho, para mí, uno de los apóstoles más fuertes, porque Pablo reveló cosas y misterio que yo no he oído a nadie, hermano, a ninguno de los otros apóstoles. Pablo tuvo un alcance. Y Pablo tenía que dar reporte a los ancianos. Hay gente que no quiere rendirle cuentas a nadie. A mí una vez una persona me dijo, wow, pero no digas esas cosas porque te dejan de invitar. Mi hermano, yo no vivo de invitación, yo vivo de Dios. Y ese es mi jefe. Y él paga y paga muy bien. Llevo 9 años entregado a tiempo completo porque fue un trabajo. Podría haber tenido más, pero fue un trabajo Dios sacarme de mi trabajo. Porque a mí me gusta trabajar. A mí me gusta trabajar, me gusta, me gusta. Todavía trabajo en mi casa paterna. Lo que hay que hacer lo hago. El que me conoce, el que me ha visto, lo sabe. Sí, he viajado naciones, Dios me ha usado. Ahí están los videos en YouTube. Usted puede ir a mi YouTube.
Sanidades terribles, sillas de ruedas, paralíticos. Ahora mismo, ahorita, cuando abrí el Facebook, vi un recuerdo de hace 4 años que fui a una campaña que vamos todos los años a Veracruz, México. Vi el recuerdo de la primera, hermano. Mano, mire, los andadores, sillas de ruedas, muletas, bastones, todo lo amontonamos en una pila. Hay gente, ahí está el linaje escogido fino. Esa hermana yo la conocí allá en México en uno de esos viajes. Y yo sé quitarme el saco de profeta y ponerme el pouch con el taladro, el martillo, los clavos. Y cuando mi casa me necesita, ahí estoy. Porque es que yo sé quién soy. Cuando tengo una persona que porque le cayó un poquito de agua de Dios, porque un poquito de gloria cayó sobre su vida, cuando usted lo ve, que ya anda así mirando por encima del hombro y no recoge ni un papel del piso, hermano, su caída va a ser más precipitosa que su levantar. Porque que Dios no quiere saber de la gente altiva. Y el altivo tiene un problema, que es que no tiene identidad. Por eso actúa así. Los que me conocen saben. Bueno, yo grabé un video. El viernes fue así. Estábamos en nuestra iglesia. Tenemos un ministerio que se llama Dale Vosotros de Comer. Y Dios ha bendecido nuestra casa. Una empresa, pues, pone a nuestra disposición un vagón de alimento. Un vagón completo, hermano. 900 y tantas cajas. Y para regalársela a 900 y tantas familias. Y ahí yo subí el video, hermano, manejando el lift. Y afuera estaba a menos 5 grados, hermano. Y había un grupo de hermanos con nosotros trabajando. Porque es que ahí es donde se va a exponer quién verdaderamente. Pastor, oígame esto. Es en el trabajo que usted va a ver los frutos de la gente que está a su lado. En el servicio será expuesto quién es quién. La iglesia del Señor. El Señor va a pedir cuenta, hermano. El Señor nos va a pedir cuenta. Como líderes, el Señor nos va a pedir cuenta un día. Y estoy haciendo este live con tranquilidad de espíritu. Porque no estoy predicando. Estoy trayendo una exhortación a la unidad. Juan 17, Padre, que la gloria que me diste a mí dásela a ellos, para que sean uno. Dios va a exponer a quien Él llamó. Dios va a exponer quiénes son los llamados verdaderamente. Como dije en medio de la pandemia, mire, cuando el coronavirus hace un año estuvo azotando fuerte, yo sufrí mucho, hermano. Yo le di gracias a Dios también por el coronavirus. ¿Cómo? Sí, sufrí también. Yo pasé por eso. Mi esposa estuvo 2 veces. Es un testimonio grande, 2 veces en el pabellón de coronavirus, porque antes del coronavirus, mi esposa llevaba 1 año que tuvo que bajar del coro y ausentarse del ministerio de la adoración. Mi esposa adora, esa adoradora tiene un CD. Ella canta. Y tuvo que ausentarse por un espasmo bronquial. Ya llevaba 1 año ausente del ministerio de cántico. Llega el coronavirus, hermano. Y mi esposa cae en el pabellón de coronavirus. 2 veces, hermano. Y las 2 veces yo dije, no sale de ahí. En mis pensamientos dije, Señor, cuando llamé a mi pastor, le dije, esa era la única persona, me dijo mi pastor, que yo no quería que cayese ahí. Hermano, y en una noche Dios hizo el milagro. Yo perdí a mi papá. Mi papá murió. 1 mes después que mi papá muere, mi esposa cae con coronavirus. 2 meses más.
para mí fue duro. Pero quedó expuesto, hermano, en esta pandemia, a quién Dios se había llamado y a quién no. ¿Cuántas iglesias se cerraron? Muchísimas. ¿Sabe por qué se cerraron? Porque Dios no tiene compromiso con lo que Él no llamó. En conferencias de matrimonio, cada rato yo y mi esposa viajamos y damos conferencias matrimoniales. Hago una sección que se llama de hombre a hombre. Mi esposa se lleva a las mujeres aparte, hermano, y le saca filo. En conferencias de matrimonio, yo siempre digo esto. La gente dice, ¿por qué se divorcia la gente si Dios dijo que lo que Dios unió no lo separa el hombre? Sí, eso es así. La Biblia lo dice claro. Dios tiene compromiso con lo que Él unió. Dios no tiene compromiso con lo que unió el gusto, con lo que unió el deseo. Dios no tiene compromiso. Dios no tiene compromiso con lo que unió la vanidad, con lo que unió el dinero. Dios no tiene compromiso con esa gente. La conveniencia. Dios no tiene compromiso con esa gente. El compromiso de Dios es con la gente que Él unió. El compromiso de Dios es con los pastores que Él llamó. Con los líderes, los profetas, los evangelistas que Él llamó. Y llegó el momento de la división ya. Pero hay un punto ahí del trigo y la cizalla, pastor Angélica. De que dice que Jesús dijo, en el tiempo de la siega, mi padre, es Dios quien va a dividir. Porque cuando viene alguno, mete la mano. Por accidente nos llevamos un trigo enredado. Porque es que se parece mucho. De hecho, voy a traer una enseñanza por mi canal de YouTube del trigo y la cizaña. ¿Por qué el Señor habló de esto? ¿Cómo esas dos plantas se parecen tanto? Al punto que solamente un gesto de la misma planta, no el sembrador, un gesto de la misma planta dice quién es quién, quién es trigo y quién es cizaña. Yo le di gracias a Dios por la pandemia en ese aspecto. ¿Sabe por qué? Porque se limpió la era. Porque había mucha gente, hermano. Mucha gente que tenía que pararse en el camino y devolverse a su casa paterna. Pedir perdón y empezar a congregarse. Muchos de ellos con llamados genuinos, pero no en el momento y la ocasión que yo estaba. Porque esa otra. Mire,